3. Muy buenos días a todos los que se están conectando a esta transmisión en vivo. Este es el levante de las tropas del Ejército Mexicano, del Arma de Infantería. Vamos a proceder a ingresar a las instalaciones de este batallón de infantería, donde poco a poco sus integrantes van despertando para prepararse para este desfile cívico-militar. Aquí el comandante ya comienza a dar sus pasos para tomar el mando de sus tropas. Damos una bienvenida a todos los que se están conectando a esta transmisión en vivo del levante de tropas del Ejército Mexicano. Hoy en esta ocasión tan especial nos encontramos en el campo militar número 1A. ¡Todo el personal! ¡Atención! ¡Arriba, infantería! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Proceda a cambiarse! ¡Levántese! ¡Hoy es el gran día de demostrar al pueblo mexicano de lo que estamos hechos! ¡Hoy es el gran día de hacer sentir orgullosos a su familia! ¡Proceda de inmediato a cambiarse! ¡Rápido, rápido! ¡De inmediato, jóvenes! ¡De inmediato! Y así es como nos encontramos en el campo militar número 1A. Estamos a pocas horas de que comience este desfile cívico-militar en el Zócalo capitalino. Aquí podemos ver al personal del Arma de Infantería preparándose, ya listos. Sus uniformes de percha, bien arreglados, listos para desfilar en el Zócalo capitalino. Aquí podemos ver cómo ya tienen sus uniformes listos, están preparados aquí, Arma de Infantería con sus respectivas insignias, preparados y listos. También pues tenemos que decir que aquí, pues estos uniformes son de última administración, son lo mejor que podrían encontrar. Obviamente todo ha sido pues previamente coordinado, como bien se puede saber. De este lado podemos ver las mochilas donde cuando estos elementos van a largas distancias, pues pueden llevar todo su equipo. Y pues es que hay que decir que este es un día de gran celebración, porque pues dentro de unas horas estos compañeros podrán estar en el Zócalo capitalino. Damos una bienvenida a todos los que se están conectando. Un gran saludo a todos los que pues están en esta transmisión en vivo a través de algunas partes de la República. Y pues muy bien, dentro de todo esto, estos elementos se preparan, se visten, se arman y ya posteriormente salen para estar listos dentro de todo este evento. Y es que pues este desfile no solo marca un día de celebración, sino también es un hito histórico, ya que por primera vez, aunque no lo podemos ver en pantalla en este momento, se integran dos secciones femeninas del Arma de Infantería en esta significativa conmemoración. Así que pues desde el año pasado se logró ver cómo el Arma de Infantería pues tenía reclutamiento en diferentes armas del Ejército Mexicano. Se logró ver cómo pues claro pueden ingresar al Instituto Armado dentro de las diferentes armas del Ejército, pues
mujeres. Así que esto es un hecho histórico en el cual, pues claro, ya están preparándose estos soldados, estas clases del ejército mexicano. Posteriormente, de que ya estén listos, pues procederán a armarse. Hay que decir también que en este agrupamiento podemos ver diferente armamento. Bueno, aquí podemos ver el uniforme de última administración, T3E. Ya se están aquí arreglando, poniendo las botas. Se están preparando con los diferentes estilos que tiene de amarre de botas, que claro, desde los inicios, desde el casir, desde las primeras etapas de adiestramiento, se les va enseñando cómo hacer. Y claro, podemos encontrar nuestro uniforme T13E, claro, hecho y producido por la fábrica de vestuario y equipo del ejército mexicano. Aquí podemos ver pues varios de los comentarios que con los que nos están ustedes sintonizando. Este es el levante de tropas del arma de infantería. Estos elementos próximamente estarán ya en la plancha del Zócalo capitalino. Podemos ver aquí un poquito del sentido de pertenencia que se tiene dentro de cada unidad del ejército mexicano, dentro de cada batallón. Y pues así es como se están preparando. Hay que decir también que por ejemplo, los chalecos balísticos son de nueva administración. Estos, por ejemplo, si muchos de ustedes no los conocían, estas son las rodelas que tiene cada unidad del ejército mexicano. Esto obviamente inspira al espíritu de cuerpo dentro de cada unidad, y pues también un sentido de pertenencia, porque cada unidad tiene un diseño distinto. Aquí también podemos ver un poco más del uniforme. El uniforme de Rafael, que pues claramente tiene su casir, su primer escalón de adiestramiento. Aquí donde ustedes pueden ver este pequeño parche que dice casir, este es su primer escalón de adiestramiento. Posteriormente tendrá más cursos, tendrá más insignias. Y pues así es como seguimos viendo cómo se están preparando estos hombres, que pues en este caso este es un alojamiento masculino, donde claramente pues cada uno se está vistiendo, se está preparando. Aquí podemos ver que igual Morales ya se está preparando, ya está listo. Aquí podemos ver también algunas insignias. Esto es antigüedad, cuántos años de servicio tiene. Entonces, seguimos viendo aquí, por ejemplo, como comentábamos anteriormente, aquí se ve un poco del sentido de pertenencia de cada sector, de cada diseño que pueden tener estos sectores. Hay uno por cada pues, batallón de infantería, por cada regimiento. Entonces, mira, aquí podemos ver un poquito más de los chalecos. Un poquito más de los chalecos, de los cascos también, que ya están listos para ser presentados para este desfile cívico-militar. Y ya una vez que los elementos se preparan, y están listos y preparados, toman sus mochilas, toman sus cascos. Aquí, por ejemplo, podemos ver un poco más de las mochilas, podemos ver un poquito más de los cascos. Por ejemplo, aquí Martínez está poniendo su fajilla, de igual forma, de la fábrica de vestuario y equipo, ministrado para cada uno de los elementos que conforman las diferentes armas y servicios del ejército mexicano. Aquí se puede ver todo. Entonces, por ejemplo, Martínez ya se está cerrando su locker, se está preparando, está viendo qué más hace falta de su indumentaria. Y así, cada uno ya está casi listo. Están acabando de tener su cama, dejando obviamente su cama lo más estirada posible, como bien se les ha enseñado, como bien se han adiestrado. Y así están listos. Obviamente, dentro de algunas de las cuestiones personales podemos ver cómo el sentido de pertenencia de cada uno
va creciendo conforme pasa el tiempo, conforme van generando antigüedad. Cada uno de ellos van, pues, preparándose día a día un poco más. Hemos entendido de cama un poco, cómo ya están listos, cómo traen sus rodilleras, cómo traen coderas, cómo ya traen todo preparado, ya únicamente para alistarse, pasar lista, ver qué más falta dentro de su indumentaria, ver qué más falta dentro de su equipo, prepararse, a lo mejor prepararse un poco mentalmente para el recorrido, por ejemplo, que van a hacer el día de hoy, en el cual pues van a pasar frente a Palacio Nacional, frente a pues toda esta zona del Zócalo capitalino. Y pues así, recordamos una vez más que esta es una ocasión especial en la cual pues todos los toda el arma de infantería tiene este nuevo evento, digamos, este nuevo hito, en el cual dos secciones de mujeres del arma de infantería que ya causaron alta, que ya realizaron su primer escalón de adiestramiento, pues van a comenzar. Por ejemplo, aquí vamos pasando un poco, vemos un poco de sus lockers, un poquito de sus mochilas, están preparando. Aquí ya los elementos que están listos van preparándose con su equipo. Aquí, por ejemplo, podemos ver Barretts .50, que ya los elementos ya se están preparando para bajar, para pasar lista. Podemos ver cómo ya cada uno está bajando. Y así poco a poco, aquí podemos ver FX, Barretts, van bajando un poco con el equipo que ya tienen listos. Y muy bien, aquí vamos viendo un poco cómo es un poco de lo que se puede apreciar dentro de una unidad. Y muy bien, muchos siguen preparándose, siguen dando indicaciones, siguen preparando. Este es el área de arme donde todos los elementos van donde todos los elementos pues van preparándose, cargadores abastecidos, su armamento. Podemos ver de igual forma una Barrett .50 aquí con su operador, con su usuario. Y pues así cada uno se va preparando. Dentro de este desfile podrán apreciar pues tanto armas colectivas como armas individuales, armamento individual. Dentro del armamento colectivo podemos ver morteros que usa el arma de infantería. Dentro del armamento individual podemos ver, por ejemplo, esta Barrett .50 que podemos apreciar aquí, que ya está lista para desfilar junto con su personal. Y aquí podemos apreciar igual un poco de los sectores, un poco de la indumentaria, un poco de lo que conforma el uniforme de un elemento de infantería. Entonces ya se encuentran preparados. Por ejemplo, podemos ver que aquí vemos un FX-05 de fabricación de la fábrica de vestuario y equipo, perdón, de la industria militar del ejército mexicano, que pues ha desarrollado paso a paso este armamento a través de los ingenieros militares, de pues toda esta preparación con la que cuenta el ejército mexicano. Cabe decir que es bastante, bastante interesante cómo a lo mejor desde casa no siempre se puede apreciar todo este movimiento, pero hoy cada uno de estos elementos está listo, se está preparando ya para salir, para marchar, para darlo todo por México. Y pues también pues están listos, se están preparando poco a poco. También cabe decir, dentro del armamento que podemos apreciar aquí, podemos ver, pues, como se había comentado antes, el .50 del Barrett. .50 del Barrett, podemos ver FX-05 Xicoatl. También podemos ver SAX 200, que es armamento que recientemente se ministró. Es un, de igual forma, industria militar lo ha...
lo ha desarrollado a través del tiempo con bastantes pruebas y pues se encuentran ya listos estos elementos de infantería. Vamos a ir bajando un poco, poco a poco. Vamos a ver cómo ya están estos elementos preparándose, cómo ya están listos para bajar. Están preparados ya en cuanto esté el último de los elementos listos, van a proceder a bajar, a pasar lista y pues posteriormente a encaminarse hacia lo que será el desfile cívico-militar 2024. Aquí pues podemos ver diferente armamento, como se les había comentado. Este es un FX-05 Xicoatl. Aquí podemos ver también, pues sí, de igual forma FX-05, podemos ver de igual forma Barretts, y pues ya, se están preparando cada uno de los elementos, ya alistándose, ya cada uno en un corto periodo de tiempo se alistó, está listo, y ya estamos a la espera del pase de lista y posteriormente marchar hacia el punto de encuentro, donde pues posteriormente se darán las indicaciones pertinentes, las órdenes pertinentes para pues llegar a al Zócalo capitalino. Aquí por ejemplo podemos ver un poco de lo que conforma esta compañía. Podemos ver un poco del uniforme realmente de este T3E, de pues obviamente de los cascos, de las mochilas. Y pues también hay que decirlo, este desfile no solo celebra pues el orgullo militar, también pues es una muestra de la evolución y compromiso en cuestión de protección y defensa. Pues síganos acompañando, realmente es una hora bastante buena para que nos estén acompañando. Les compartimos que a través de nuestras redes sociales podrán de igual forma sintonizar lo que será el desfile cívico-militar. Aquí podemos ver un poco más de la mochila, del equipo. Y pues coméntenos aquí en los comentarios qué dudas tienen, desde dónde nos saludan. Aquí nos comentan que nos saludan desde Los Ángeles, que ya están listos, que tienen admiración y respeto. Muchas gracias. Y pues ya están preparados los elementos. Están pasando a formar. Están alistándose. Y parece que ya en esos momentos procederán a bajar. Aquí vemos al sargento Bravo y a la sargento Victoria listos, preparados para tomar acción previo a este desfile cívico-militar 2024. Les están dando ánimo, el ánimo, todo el personal, elevando la moral. ¡Atención! Con la marcha de infantería a comenzar. Con el cañón los infantes atacan al bélico rado del tambor. Vamos valientes, peligra la patria, luchemos con fe, con valor.
paso veloz, los infantes atacan al bélico rado del tambor. Fuego, fusiles, jalando cuchillos, caer sobre el cuello invasor. La reina de las armas mía, infante soy de corazón. Y amante infantería, eres alma de mi batallón. Tu tropa en el combate es mía, ejemplo de resolución. Enfrentar al enemigo y dar a la determinación. Es mi orgullo ser soldado infante, sí señor. ¡Hey, hey! En tus filas comprendí que la patria hay que preservar. Sentimientos que hay en mí es amor a la libertad. Voy portando mi fusil por castigo a saber lo que es la guerra, porque quiero tener libre mi tierra de traidor y perdido invasor. Suena cañón, los infantes atacan al bélico rado del tambor. Vamos allí en escalera la paña, luchemos con fe y con valor. Paso veloz, los infantes atacan al bélico rado del tambor. Luego fusiles, escalando cuchillos, caer sobre el invasor. Ronza Obregón y Villa, Zapata de la historia son. Testigos de infantería, brillaste en cada acción. Ejército del pueblo mío, nació de la revolución. Derribó a la tiranía y dio libertad a mi nación. Es mi orgullo ser soldado infante, sí señor. Con tus filas y fusil voy marchando con ilusión. La mujer que de encontrar para darle mi corazón. Sé querer y sé pelear en un ser del extranjero, ganar mi tierra. Tengo el alma templada y en la guerra, por mi vida, mi patria de salvar. En el cañón los infantes atacan al bélico rado del tambor. Vamos fusiles, cargando cuchillos, luchemos con fe y con valor. Paso veloz, los infantes atacan al bélico rado del tambor. Luego fusiles, cargando cuchillos, caer sobre el cuello invasor. Grupo de comandos que salieron desde ayer. De infantería dijeron ellos ser. De infantería dijeron ellos ser. ¿Cuál era su lema? Fue lo que pregunté. ¿Que cuál era su lema? Fue lo que pregunté. Iremos a la guerra y tendremos que vencer. Así es como estos elementos que participarán en el desfile cívico-militar, pues marchan camino a los puntos de reunión para seguir las órdenes pertinentes para dar comienzo a este magno evento. Abatido por el fuego, la vida se te fue. Patria te recuerda y venera con orgullo. Patria te venera y recuerda con orgullo. De igual forma, el sargento Bravo y Victoria se encuentran acompañando esta formación para elevar la moral de
para elevar la moral del personal. Los infantes por siempre vivirán. Los infantes por siempre vivirán. Yo soy vampiro negro. Yo soy vampiro negro. Mi sombra es un caimán. Mi sombra es un caimán. Salimos por las noches dispuestos a matar. Salimos por las noches dispuestos a matar. Si él lleva escopeta. Si él lleva escopeta. Y un HKG3. Y pues con esto finalizamos este levante. Con esto vamos finalizando el levante de este personal que posteriormente irá a integrarse a este desfile cívico-militar 2024. Los invitamos a que sigan sintonizando estas transmisiones en vivo, con la transmisión en vivo que posteriormente saldrá al aire a lo largo de esta mañana. De igual forma, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Vean las historias para que estén, las historias de Instagram, de Facebook, para que estén actualizados, donde podrán ver esta transmisión en vivo del magno evento que será el desfile cívico-militar 2024. Gracias por acompañarnos. El diablo me miró con su sonrisa.